Bon, alors comme je disais, on va faire un hommage aux 13 roses. Et on va nommer, Rosa, elle va nous nommer chacune d'elles. Et à chaque fois qu'elle dit le nom, je vous invite à dire presente, presente. J'ai les formes pour le dire. Qu'elles sont absentes physiquement, mais dans notre mémoire, elles sont présentes. Dans notre cœur. D'accord? Oui. Et qu'elles ne tomberont jamais à l'oubli. Las 13 rosas y los 37 claveles se llama así porque ese mismo día fusilaron a todos. Habían sido detenidas, todos ellos habían sido detenidos porque había habido un atentado que contra un quinta columnista. ¿Sabe quién es un quinta columnista? Sí. No. Un columnista era de los golpistas que se quedaron en zona republicana y que estuvieron complotando contra el régimen, pasando información al ejército franquista. Pues sufrió un atentado, murió, entonces detuvieron a 360 personas. 360 personas. Y el cuñado de Franco, que era un nazi declarado, Serrano Súñer, pidió sangre. Pidió sangre. Entonces se fusilaron a todas estas personas ese mismo día, el 5 de agosto, después de haber sido juzgados en cuestión de horas. Yo voy a ir leyendo los nombres de las. Eran muy jóvenes algunas. Eran muy jóvenes y eran militantes de la Juventud Socialista Unificada, que había unido a la juventud del PSOE con la juventud del Partido Comunista. Un famoso torturador, Roberto Conesa, que nosotros conocimos, fue el artífice de esta detención. Y sufrieron torturas. Sí, pero quiero decir que era, vale, que eran tales, que no que importa. A ver. Un momentito. Carmen Barrero Aguado, 20 años. Presente. 20 años, modista, militante del PC. Presente. ¿No ponéis una rosa? Vale, pues leo todas y después ponemos todos. Digo su nombre y qué eran, ¿vale? Martina Barroso García, 24 años, modista, miembro de las Juventudes Socialistas Unificadas de Chamartín. Presente. Gracias. Blanca Brisac Vázquez, 29 años, pianista, detenida por relacionarse con un músico perteneciente al PC y fusilada. Presente. Pilar Bueno Ibáñez, 27 años, modista, militante del PC. Presente. Julia Conesa, 19 años, modista, militante de la Juventud Socialista Unificada. Presente. Adelina García Casillas, 19 años, activista, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas. Presente. Elena Gil Olaya, 20 años, activista, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas. Presente. Virtudes González García, 18 años, modista, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas. Presente. Ana López Gallego, 21 años, modista, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas. Presente. Joaquina López Lafite, 23 años, secretaria, militante de la JSU, como las otras. Presente. Dionisia Manzanero Salas, 20 años, modista, militante del PC. Presente. Victoria Muñoz García, 18 años, activista, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas. Presente. Y Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 años, sastre, militante de las Juventudes Socialistas Unificadas. Presente.
conoció, esto se conoció porque hubo una campaña internacional contra su fusilamiento en la cual participó la hija de Marie Curie, entre otras personalidades. Para las